aquí vamos a conectar los medios con referente a cada línea. En este caso tenemos en modo estéreo. Entonces vamos a conectar las bocinas, siempre procurando cuál es el positivo y cuál es el negativo. Vamos a conectar el bajo, este es un conector espico. La uña vaya del lado que debe de ir. Como en este caso el bajo nos exige más potencia, vamos a conectar el amplificador de bajos con su correspectiva polaridad. Igual vamos a conectar el modo bridge para que nos entregue la máxima potencia el amplificador.